Fue mudo espectador de acontecimientos que han marcado la historia de nuestro país. Uno de ellos ocurrido el 9 de febrero de 1913, día en que dio inicio el suceso que sería conocido más tarde como la Decena Trágica. Cuando el presidente Francisco I. Madero, acompañado por el general Victoriano Huerta y el ingeniero Manuel Bonilla, ministro de Fomento, tuvo que refugiarse en la casa fotográfica Daguerre, ubicada en esa fecha frente a las obras en construcción del Teatro Nacional, mientras los federales y los sublevados sostenían un fuerte tiroteo. Y fue ese día y ahí, en la casa Daguerre, donde el propio presidente Madero designó a Victoriano Huerta como el encargado de la guarnición de la plaza. El nombramiento de Huerta se dio mientras éste se ponía a las órdenes de Madero y subían al primer piso de la casa fotográfica, para luego aparecer en el balcón y saludar a la multitud que lo aclamaba y le pedía armas para luchar contra los insurrectos. Poco después, Victoriano Huerta traicionaría a Madero. El movimiento Infidente concluye con la aprehensión del presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez y la renuncia a sus cargos, asumiendo la presidencia el general Victoriano Huerta. Días más tarde, los exmandatarios mueren asesinados. Gobierno de México.